estudiar sociología porque me inquietó siempre lo social, cosa que a lo largo de la vida me di cuenta que lo social está en cualquier carrera, según el enfoque que se le da. Pero como a mí me importaba lo social, yo ingresé a la entonces Facultad de Filosofía y Letras, que entre otras carreras tenía la licenciatura en Sociología. Para mí fue importante el momento histórico que me tocó vivir. Yo cursé la carrera en la década de los 60, salvo la interrupción de Guido, que aparece como figura después del golpe de Estado que depone a Frondizi. A mí me toca una primavera democrática donde era decano de la facultad el doctor José Luis Romero y era rector Ricieri Frondizi y después Fernández Long. Era una facultad chica en ese momento, no había una gran cantidad de alumnos y era una etapa muy ideologizada en donde la discusión ideológica y la militancia política era muy importante. Y realmente el doctor José Luis Romero, que realmente también me marcó, más allá de que él dirigía, además de ser decano, la carrera de Historia, el Instituto de Historia, era un historiador, a mí me marcó Romero no solamente como profesor, como investigador, sino el rol que desempeñó como docente en relación a los estudiantes. Yo cuento una anécdota siempre que obviamente cuesta entenderlo para los que tocaron cursar la carrera en etapas diferentes. Es decir, si algún estudiante del centro de estudiantes por volantear en la calle Florida, la facultad estaba en Viamonte 430, lo que hoy es la sede del rectorado. Bueno, quien iba a la comisaría a buscar al estudiante detenido era José Luis Romero, ¿sí? Que lo llevaba al decanato y jugaba un doble rol, digamos. Lo iba a buscar, lo protegía y después actuaba como padre y les hablaba, trataba de preservarlo, de que no se expusiera nuevamente, pero nosotros estábamos en otra. Para nosotros la discusión ideológica era muy importante y la discusión se centraba en la derecha estaba de la vereda de enfrente y jamás ganó una elección, por lo menos mientras yo cursé el centro de estudiantes, ni siquiera la minoría sacó. La mayoría y la minoría del centro de estudiantes estaba, digamos, siempre fue ganada por distintos sectores de la izquierda. Entonces me tocó vivir una etapa donde la discusión era entre el PC y el trotskismo, después otra etapa en donde el PC se divide a partir del año 63, y aparece el PCR, y entonces la discusión se centraba hacia otro lado. Después vinieron corrientes más abiertas del socialismo de vanguardia o de lo que se llamaban las líneas nacionales, que intentaban recuperar dentro de la discusión todo el contexto específico de América Latina. Pero para nosotros la facultad era un lugar en donde además de estudiar teníamos un amplio espacio de libertad para discutir, para pensar, etc. ¿Sí? Bueno, después vino la noche, ¿no? La primera noche, digamos, que nos afecta cuando se produce el golpe de Estado del 66 y al mes se interviene la Universidad de Buenos Aires, que lo viví estando rindiendo finales, porque el sistema de la facultad era cuatrimestral. La intervención fue en el mes de julio del 66 y nosotros estábamos rindiendo finales. Y la imagen que tengo es que nosotros que no cantábamos el himno porque nuestra discusión era internacionalista, automáticamente cantamos el himno pensando que no iba a pasar absolutamente nada y la respuesta fueron palazos y atropellos y escapar como pudimos, con lo cual se nos vino encima una realidad que no es que desconocíamos, pero nosotros teníamos en la facultad
el hábitat adecuado para la discusión académica, política, ideológica y absolutamente protegidos y en total libertad. Esa fue tal vez la lección de que había fuera de la facultad una realidad que probablemente nosotros no la introducíamos en la discusión, ¿sí? Y ahí yo había terminado de cursar todas las materias, pero bueno, vino una etapa complicada, porque bueno, el gobierno de Onganía, a través de su ministro de Interior y de Educación, había pensado eliminar muchas carreras que las consideraban subversivas o que era el hábitat donde para ellos se formaban los subversivos, y que era la expresión que utilizaban, y dentro de las carreras que querían cerrar estaba sociología, psicología en nuestra facultad, bueno, en otras facultades como la de ciencias económicas, economía política, bueno, muchas carreras que ellos interpretaban como que generaban personajes que no eran funcionales al modelo político de ese momento. De manera tal que para los que habíamos cursado tuvimos que esperar casi un año que armaran mesas con profesores que no eran los nuestros. Nosotros tuvimos realmente referentes muy importantes. Yo tengo que reconocer ahora a Gino Germani, que en su momento lo cuestionábamos porque lo veíamos de derecha y no lo era, pero para nosotros sí lo era. Pero lo que rescato de Gino Germani fue cómo nos fue transmitiendo la seriedad en la investigación, en el estudio, en la metodología. Y los referentes con los que me formé, tengo que rescatar a Miguel Murmis, a Juan Carlos Marín, a José Nun, Eliseo Verón, bueno, Inés Izaguirre, Silvia Sigal, fueron realmente referentes, tenían diferentes edades entre ellos, pero pertenecían por ahí a generaciones distintas. Y bueno, como esas cosas que ocurren, en las materias finales, por ahí nos encontrábamos alumnos que teníamos distintas edades, que eso había ocurrido porque, bueno, los que habían tenido una militancia activa, como por ejemplo José Juan Carlos Portantiero, que después fue decano de la ya Facultad de Ciencias Sociales, terminamos siendo compañeros en las últimas materias, y recuerdo las discusiones coordinadas por Juan Carlos Marín o por Murmis, en un marco realmente de creatividad, de libertad, que bueno, la noche de los bastones largos nos demostró que había una realidad que nosotros no estábamos viendo. ¿Sí? Bueno, egresé en el 67 como licenciada en Sociología, y justamente porque la lucha, perdón, porque la discusión ideológica y teórica estaba muy centrada en la descripción, en el análisis, en las características del proceso productivo, una especialidad de la sociología que a mí me interesó en toda la carrera fue la sociología del trabajo. Y entonces ingresé al CONICET en los distintos estadios de becas de investigación, primero con una beca de iniciación, después con una beca de perfeccionamiento, después con una beca de especialización en sociología del trabajo. Y el tema que desarrollé y que me ocupé durante mucho tiempo fue la división del trabajo en el proceso productivo. Realmente la formación que nosotros teníamos en las distintas corrientes teóricas que hacen al marco conceptual de la sociología fue muy amplio. A mí me tocó una universidad absolutamente abierta. Y entonces, bueno, tuvimos seminarios y leímos muchísimo a pensadores importantes, desde Weber hasta Marx. Y realmente la lectura guiada del Capital en algunas sociologías especiales me llevó a estudiar, y compartí algunas actividades docentes con Miguel Murmis y con Portantiero, pero ya fuera de la universidad, porque bueno, el golpe del 66 y la intervención en la universidad marcó
o la renuncia de profesores o el despido de aquellos que discutían que no había que renunciar, que había que salvar ese espacio, pero bueno, eso duró muy poco porque para los que no renunciaron fueron directamente despedidos. Entonces fuera de la universidad empezaron a crearse instituciones o institutos de investigación en los cuales uno podía realizar alguna actividad. Pero estas becas del CONICET requerían una institución oficial. Y lo obvio era que para el tema y para mi carrera fuera el Instituto de Sociología de la Universidad, que hoy se llama Gino Germani. Pero bueno, evidentemente los profesores que estaban muy lejos de ser los profesores que yo había tenido. O sea, yo conocí una universidad donde los docentes eran dedicación exclusiva y realizaban la docencia y la investigación en el seno de la universidad. O sea, los profesores que yo tuve eran investigadores en el instituto hoy llamado Germani, en aquel momento simplemente Instituto de Investigaciones en Sociología. Y bueno, con esos profesores, salvo los que se tuvieron que ir al exterior, seguí manteniendo trato en ámbitos, digamos, fuera de la universidad. Pero bueno, el lugar de trabajo tenía que ser el Instituto de Sociología y los personajes que había puesto la intervención de Onganía eran realmente personajes siniestros, con los que me tocó dar los finales. O sea, quiero decir que los finales me tocó darlos no solamente con gente con la que no había cursado, sino con gente que estaba en las antípodas, lo cual fue una experiencia realmente muy tensa. Pero bueno, en todas estas becas en donde yo fui formándome en Sociología del Trabajo a través de la investigación, mi director real de beca era Miguel Murmis, pero Miguel Murmis era la palabra prohibida. Primero tuvo que refugiarse en la Universidad del Salvador, pero ya para el golpe del 76 tuvo que irse del país y se fue definitivamente a Canadá, donde desarrolló una fecunda actividad docente y de investigación. Bueno, como en ese momento había entrado a la universidad lo que fue la simiente de las llamadas cátedras nacionales, que fue el comienzo o la simiente de lo que vendría después de los 70, entre esos profesores estaba el padre O'Farrell, ¿sí? Y con quien Murmis tenía diálogo, digamos, diálogo académico, y entonces le pidió que él fuera mi director formal y mi director real fuera Miguel Murmis. Y bueno, haciendo al principio la cosa fue así, él era mi director formal y yo por educación le llevaba los productos que iba generando mi trabajo, pero simplemente, y después terminó que O'Farrell comprendió lo que estaba haciendo, le interesó lo que estaba haciendo e intentó que yo volviera a la docencia en la universidad a través de una sociología especial que se llamaba División del Trabajo en el Proceso Productivo, que era el tema de mi investigación. Y estuve dos cuatrimestres por los 71, 72, pero realmente la situación era muy difícil. Y yo no estaba en condiciones sola de enfrentar una situación, no me refiero a la docencia, sino al contexto institucional de esa universidad intervenida. Y sola decidí en el segundo cuatrimestre no continuar y seguir trabajando en la investigación. Obviamente, mi reducto real era el instituto, dentro del Instituto de Ditela, el Instituto de Investigaciones Sociales, donde todavía estaban trabajando Murmis, Silvia Sigal, Eliseo Verón, José Nun, y entonces desarrollaba también mi actividad dentro de un proyecto que dirigían Nun, Marín y Murmis, en el que participaba también Ernesto Laclau, que era
que tomaba los aspectos históricos del proyecto y que estudiaba la marginalidad estructural en América Latina. El proyecto era un proyecto colaborativo donde participaban otros países y otros ámbitos académicos, y esto se desarrollaba en el ámbito de la República Argentina, fundamentalmente en lo que sería el área metropolitana y algunas regiones del país, porque digamos la marginalidad estructural desde el punto de vista conceptual tenía componentes distintos, ¿no? Entonces había que verlos en distintos lugares del país. Y como tenían supervisiones impresionantes, porque hoy decir que, digamos, profesores consultos que venían y evaluaban ese proyecto eran Alain Touraine o Hoshuan, el historiador inglés, que venían obviamente a dialogar con Murmis, Verón, Murmis, Nun, Laclau o Marín. Pero como bueno, yo estaba ahí, era un asistente, digamos, de investigación, Murmis estaba muy interesado en que lo que yo estaba haciendo en sociología del trabajo, con este tema de la división del trabajo en el proceso productivo, lo viera Touraine. Y recuerdo que a través de Murmis, Alain Touraine me dio una serie de directivas sobre cómo reestructurar el proyecto y cómo avanzar. ¿Sí? Y esto continuó hasta el comienzo de la década del 70, donde se produce un hecho que tiene que ver no con mi orientación en la investigación y con mi formación académica, sino que tiene que ver con circunstancias familiares. Entonces, no sé si se puede plantear en donde yo realmente vengo de una familia de clase media baja, tenía mis padres grandes, mi padre jubilado, esas épocas que los jubilados tardaban años en cobrar, estaba enfermo y bueno, yo tenía que hacerme cargo de mi casa y obviamente lo que yo ganaba era muy poco, ¿no? En lo que yo estaba haciendo y me gustaba. Y entonces, a través de una persona que integraba este equipo de investigadores del Instituto Ditela, y por un contacto que no tiene ni sentido plantearlo, porque son ese tipo de cosas donde una amiga de una amiga busca una persona que pueda cubrir un cargo que se estaba concursando en el Ministerio de Salud. Y era que en el área de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Salud había un área de arquitectura no tan orientada hacia la construcción, sino orientada hacia el planeamiento del recurso físico en salud. Y dentro de esa área necesitaban un coordinador o coordinadora de estudios poblacionales, ¿sí? Y se concursaba ese cargo. Y obviamente la remuneración de ese cargo era muy importante. Pero bueno, yo me sentía forzada a presentarme a ese concurso por mi situación familiar. Pero me sentía que no tenía nada que ver con lo que yo quería. Yo quiero decir que el resultado de esas investigaciones sobre sociología del trabajo se publicaron, y como no sé por qué razón en la Argentina esa línea de la sociología no tuvo un gran desarrollo, todavía las publicaciones de esa época se utilizan en algunos ámbitos de la Facultad de Ciencias Económicas o en el Instituto Nacional de Estadística y Censo para formación de codificadores, porque tienen una buena descripción de las distintas categorías con que puede caracterizarse al recurso humano del proceso productivo, siguiendo toda una tendencia histórica de la división simple del trabajo a la división compleja, que yo hoy personalmente les digo, por favor, no los usen. Yo pienso ya de otra manera, si tuviera que hacerlo lo encararía de otra manera, pero bueno, circulan por ahí. Con mi nombre, mi marido estaba, que falleció el año pasado, asustadísimo. Mi marido era un dirigente también político, yo lo conocí siendo él presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería,
que es expulsado junto con el secretario del centro de estudiantes por sacar una declaración de oposición al golpe de Estado de Illia, y son los dos primeros estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que son echados, y que, bueno, tuvo que hacer toda una serie de procesos judiciales hasta que fuera reincorporado, y los reincorporaron cuando cambió el plan de estudio, y habiendo cursado toda la materia de ingeniería tuvo que recursar 14 materias más. Pero mi marido tenía los pies más en la tierra que yo volaba con la discusión ideológica y política. Entonces yo quiero decirles que las publicaciones esas salieron en momentos de dictaduras siniestras. Entonces mi marido temía por mí, porque bueno, era muy difícil explicarle a un militar genocida que en realidad yo estaba aplicando un marco teórico en donde el Capital formaba parte, junto con otra bibliografía, dentro de la bibliografía obligatoria. Yo en ese momento es como que no me daba cuenta de la situación que vivía. Para mí era fascinante lo que estaba haciendo, de manera tal que cuando me presento a ese concurso, bueno, cumplo con todas las condiciones del concurso, y yo me daba cuenta que iba a ser seleccionada. No sé, tenía la intuición, por lo menos de quienes eran jurado. Y entonces en la última entrevista dije algo que en el fondo yo reconozco que lo quería, era irme, ¿no? Y no entrar al Ministerio de Salud. Y le dije, yo quiero decirle la verdad, yo no soy el perfil que ustedes están buscando. Y no sé si esa frase, combinada con las otras entrevistas, determinaron que salí seleccionada. Yo quiero decirle que los dos primeros años yo sufría horrores. Yo sentía que había abandonado algo que era muy importante. ¿Y qué año eres? Y entré en el 70, 71. Que yo había abandonado algo muy importante. Porque seguía haciéndolo, ¿no? Paralelamente al ministerio, ya no estaba más en el CONICET, pero seguía trabajando en estas instituciones que se crearon, que no eran clandestinas, pero que realmente tenían una fachada que permitía la investigación y también permitía la discusión política, porque realmente no había otra posibilidad. Y entonces yo trabajaba en el Ministerio de Salud y en las horas que me quedaban trabajaba en la especialidad en la que me estaba formando, de sociología del trabajo, y bueno, discutía con estos profesores que marcaron realmente mi formación en estos ámbitos, que eran institutos de investigación que se fueron creando y pululando, que eran absolutamente legales, pero que en el fondo lo que nos permitían era este espacio que no teníamos en otro lado. Y yo me acuerdo que en los dos primeros años o los tres primeros años del ministerio yo iba y les decía, ustedes no se pueden imaginar, planifican la salud y no introducen una variable social. O sea, que era realmente que me hayan convocado, que hayan creado esa coordinación de estudios de población, era realmente un avance. Pero bueno, yo sentía que lo social no entraba, y paralelamente, digamos, había un área de estadísticas de salud creada y fogueada durante la década del 60 por un equipo que coordinaba el doctor Carlos Ferrero. Y había personas en su equipo como Mario Hamilton, José Carlos Escudero, Eve Giacomini, bueno, estaba Sara Novaro, Alicia Mazzautis, bueno, un equipo muy grande y no quiero dejar a nadie afuera, pongo nombres nomás. Lo que sucedía era que para mi actividad en esta coordinación de estudios poblacionales dentro de la Dirección de Planeamiento, yo tenía que ir a buscar información. Tenía que ir a buscar información, ¿a dónde? A la Oficina de Estadísticas de Salud. Y comencé a tener diálogo con Eve Giacomini y con José Carlos Escudero. Y no sé si corresponde, y si está fuera de contexto pueden sacarlo. Yo un día voy a pedir información y me atiende Ferrero, ya se había retirado. O sea, ellos armaron
Después, cuando yo hable de la Daisy, voy a decir por qué a mí me resultó orientativo el hecho de que haya existido la gestión de Ferrero con toda esta gente pensante, que se habían formado en el país y fuera del país, y que realmente eran un equipo de vanguardia, que si bien foguearon y concibieron lo que podía ser un sistema estadístico de salud en la década del 60, lo pueden materializar aún en los primeros años de los 70, pero ya por el 73-74 empezaron, fundamentalmente en el 74, empezaron a producirse las deserciones, o porque se fueron a trabajar al exterior como Ferrero, o porque, bueno, era la época de las 3A y en el subsuelo del entonces Ministerio, no era Ministerio de Salud, era Ministerio de Acción Social o de Bienestar Social, con una Secretaría de Acción Social y una Secretaría de Salud. Yo en realidad entré a la Secretaría de Salud. Bueno, yo quiero decirle que en el subsuelo del Ministerio funcionaba el comando logístico operativo de las 3A. En ese contexto yo voy a pedir información y me atiende José Carlos Escudero, que yo cada tanto se lo recuerdo, no sé si él lo recordará. Y yo le voy a pedir información y llevo mi agenda. Y en mi agenda llevaba unas fichas de una clase que yo tenía que dar en una de estas instituciones, que tenían que ver con mi especialidad de Sociología del Trabajo, y que por lo tanto la bibliografía que yo utilizaba no era una bibliografía que podían enterarse en la Secretaría de Salud. Y yo tenía todas mis fichas y todo el ordenamiento de la clase y demás en la agenda. Y yo me voy y me doy cuenta en un momento dado en mi casa que me había perdido la agenda. Y para mí era terrible porque tenía muchísimo material. Pero bueno, traté de reconstruir por dónde fui, qué hice, a dónde fui. Y después de unos días me di cuenta que podía haberlo dejado en la oficina de Escudero, que me resultaba un personaje interesante, más no hablábamos más allá que de la información que le pedía y de lo que él me podía dar. En ese momento era el director porque había reemplazado a Ferrero. Y cuando él se tiene que ir porque lo persiguen, lo reemplaza Eve Giacomini como directora. Entonces yo entro a la oficina tímidamente de Escudero y le digo, por casualidad yo no me dejé olvidar una agenda acá. Sí, sí, vení, vení. Te leí todo, me dijo Escudero. Mirá, yo quiero discutir con vos esto, 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 esto. Y me encontré con un personaje que me demostró que eso que yo veía en la Secretaría de Salud, que lo social no entraba, que lo biológico era lo predominante, no era tan así. Bueno, un personaje, realmente. Eso me hizo empezar a evaluar el tema, ¿sí? Y después se produce el siniestro golpe de Estado del 76. No fue fácil trabajar en la Secretaría de Salud después de la muerte de Perón. Digamos, yo vuelvo a decir, la situación empieza a complejizarse y termina el golpe de Estado del 76, que produce un escarnio dentro del ministerio, donde se echa gente, desaparece gente. Entre las personas que se echa es Eve Giacomini, que era directora, y que no había ninguna razón para echarla a Eve, y se echaba como se echaba en ese momento, por un artículo de seguridad que obligaba a irse del país. Y bueno, como en la primavera camporista yo empecé a tratar de buscar dentro del ministerio la actividad gremial, tema que quiero decirles que los primeros afiliados a ATE profesionales fuimos nosotros, porque tuvimos que hacer toda una gestión, José Carlos Escudero también. Porque, bueno, el sindicato en ese momento no aceptaba como afiliados a profesionales. De manera que yo en esa primavera camporista estuve en asambleas, en el ministerio, hablé, y me mostré lo suficiente como para que después del 76 me empezaran a correr, ¿sí? Y entonces utilizaron los mecanismos de apriete que todos ustedes conocen. Y finalmente, por no haber firmado un reglamento que había hecho un jefecito que en ese momento nos habían puesto, porque bueno, la gente con la que yo había entrado también no estaba,
Y entonces, sobre pretexto de que no había firmado, a todos los que no habíamos firmado un reglamento absurdo que había hecho para la oficina, nos dijo que, bueno, nos dijo que lo iban a evaluar. Y la respuesta fue que al día siguiente, cuando entramos, teníamos prohibida la entrada y no se sabía cuál era la razón. Y finalmente, una médica que yo respeto muchísimo, yo creo que vive, y que era del grupo de Medicina y Sociedad, la doctora Isabel Molinero, era una persona que en ese momento reacciona y se da cuenta de que no podía ser que gente como Eve Giacomini, como el doctor Grande, por nombrar algunos, hubieran sido echados y de la manera que fueron echados en el 76. Y que bueno, ahora había otro grupito más, entre los que estaba yo, que ella apreciaba, porque yo aprendí también mucho de la doctora Molinero, me enseñó muchísimo la doctora Molinero, y ella decide hablar por nosotros y que se revise la medida. Bueno, ahí nos enteramos que nosotros teníamos ya firmada la prescindibilidad por ley, por el artículo 2, que era un artículo que decía por razones de seguridad, con lo cual nos teníamos que ir del país. En ese momento con mi marido buscábamos dónde sacar el pasaporte, los chicos, que no, bueno, una situación muy difícil. Y finalmente, por la gestión de ella, en mi caso y de dos personas más, se congela el procedimiento, pero nos mandan castigados a otra área, a un área con una resolución que decía que cuando termináramos esa tarea íbamos a volver al área de planeamiento, área que no volví nunca más. Y bueno, ahí éramos una suerte de esclavos, en el que nos mandaban a hacer una tarea, y que bueno, que teníamos que hacerla porque bueno, el sueldo lo necesitábamos, y era una comisión que tenía que hacer un catastro nacional de recursos de salud, que no lo hacía el área de estadística. El área de estadística había sido diezmada, no estaba nadie de los que habían marcado ese rumbo tan importante entre la década del 60 y primeros años de los 70, y esto lo hacía una comisión. Y como bueno, yo en ese momento empecé a darme cuenta que la salud pública me interesaba, para no volverme loca dije, yo tengo que buscarle la vuelta a esto, ¿sí? Y entonces hice un curso de especialización en sistemas de información. Y ahí es donde empiezo a darme cuenta que la salud es un tema que me interesa, que la salud pública me interesa. Y eran los años difíciles, 79, 80. Sí. Pero a ver, pongamos un poquito para atrás. Toda la idea de, ¿cómo ves vos la idea de el montaje de los sistemas de información? ¿Qué idea y qué línea seguía Carlos Ferrero? Porque Carlos Ferrero sería el principal mojón. Claro, ellos trabajan en la década del 60, cuando yo todavía estaba en la universidad, en un momento especial en donde en la gestión de Frondizi se crea el Consejo Nacional de Desarrollo, ¿no? Que era un organismo que planificaba, digamos, a mediano y a largo plazo, fundamentalmente a largo plazo, el desarrollo del país. Bueno, Frondizi era desarrollista. Y fue un momento en donde quienes eran profesionales y estaban trabajando en el Estado a través de becas los mandaban a formar al exterior. En ese momento Chile tenía realmente instituciones de excelencia para formación de posgrado, no solamente para los profesionales de la salud, también de otras carreras y de otras áreas del Estado. Y algunos, como Hamilton, Escudero, fueron al exterior e hicieron sus doctorados en el exterior. Pero el grueso de los que venían de Chile se habían formado muy bien en planeamiento. Y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando venían al país, a su lugar de trabajo, les faltaba información. Entonces, en ese contexto, no es que no hubiera información, se producía información estadística, pero no se producía
desde el punto de vista de la captación, el tratamiento de la información, la presentación de la información, homogéneamente en todo el país. Entonces, este grupito en los años 60, liderado por Carlos Ferrero, empieza a pensar cómo definir un sistema de información de salud utilizando lo existente, definiendo un mínimo necesario para el nivel nacional y logrando que ese mínimo necesario se recolectara, se procesara y se presentara de manera homogénea en todo el país. Esa tarea fue muy importante, de manera tal que mientras este grupo hacía esto, en el CONADE, en el Consejo Nacional de Desarrollo, otro grupo estaba elaborando una ley nacional de estadísticas, o sea, una ley que rigiera y amparara la producción y presentación de la información estadística oficial. Esa ley, ese proyecto de ley, como el proyecto de ley de la carrera sanitaria que se hizo bajo el liderazgo del ministro Oñatibia, quedan en el Congreso muerto con el golpe de Estado del 66. ¿Sí? Pero el gobierno de facto de ese momento utiliza, digamos, el proyecto de ley que lo habían hecho gente muy pensante en el CONADE, y sin modificarle prácticamente absolutamente nada, lo sacan como decreto en el año 68, que es la ley 176, hoy ley 17622, decreto reglamentario 3110 del año 70, que crea el INDEC, o sea, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. No es que antes no había, antes existía la Dirección de Estadística y Censo dependiente del Ministerio de Economía, como organismo rector y normativo del Sistema Estadístico Nacional. ¿Sí? Le otorga al INDEC ese rol normativo y también lo faculta al INDEC como productor de datos para ocuparse de los censos de población y de las encuestas de hogares. Los censos de población, perdón, los censos económicos y las encuestas de hogares. El mismo articulado de la ley establece la descentralización de la información sectorial a las distintas áreas de gobierno. O sea que nace el INDEC y simultáneamente se transfiere. La transferencia a salud de la responsabilidad de organizar las estadísticas de salud no solamente no encontró ningún problema, sino al contrario, había un grupo pensante que estaba haciéndolo, de manera que asumen la responsabilidad y apoyan esa ley con la redacción de convenios entre el entonces Ministerio de Acción Social o Secretaría de Salud y los Ministerios de Salud de las provincias, en donde el convenio establece los derechos y obligaciones de los componentes del nivel local, del nivel provincial y del nivel nacional, y se larga el Sistema Estadístico de Salud como parte del Sistema Estadístico Nacional. Yo quiero decirles que era un grupo de vanguardia. Si ustedes miran la documentación fundacional del sistema estadístico hecho por esta gente, era de vanguardia. Cuando ellos se proponen que ese mínimo sean estadísticas sobre condiciones de vida, sobre hechos vitales, condiciones de vida de la población y problemas de salud, y sobre disponibilidad y utilización de recursos, y no solamente lo dicen, lo arman y lo hacen. ¿Sí? Articulan los tres componentes del sistema, establecen las relaciones normatizadas, lo hacen de manera absolutamente democrática, como establece el convenio, utilizando la Reunión Nacional de Estadística para discutir todo, pero además apuntalan el objetivo con un programa de capacitación que permitió formar recursos humanos en aquellas provincias que realmente no los tenían. La situación no era en la actual, en donde sobran los profesionales. En ese momento faltaban profesionales. Pero además, en esos pocos años que estuvieron, porque yo estoy hablando de que Ferrero se va con un cargo muy importante en la Oficina Sanitaria Panamericana, en su especialidad. Pero ya después de la muerte de Perón, bueno, ya José Carlos Escudero tiene que irse. O sea, yo les quiero decir que este grupo que trabajó en los 60, cuando les toca la etapa de ejecución, estuvieron pocos años. Y sin embargo, marcaron los ejes
y lo pusieron en funcionamiento al sistema estadístico de salud. E hicieron todo lo que habían planteado. Ustedes piensen en la primera encuesta de salud que se hace en el país, la hace esta gente en el año 69. Hacen la actualización del catastro del año 64 por vía telefónica en el año 69 y arman los registros permanentes en forma paralela, de manera que había información permanente proveniente de estos registros y también tenían las encuestas, que no era un tema sencillo en ese momento, pero ellos tenían una formación muy, muy, muy buena. Venían de formarse de las mejores universidades de Estados Unidos en tema de sociología o de cuestiones sociales. ¿Y qué disponibilidad tecnológica tenían? Bueno, es decir, ¿con qué contaban con las famosas herramientas? La tecnología en ese momento informática era bastante estrecha y se concentraba en los mainframes, grandes centros de cómputo. O sea, el primer avance lo hace la Facultad de Ciencias Exactas con su famosa computadora Clementina, ¿sí? Antes del golpe de Estado del 66. Que tenía una memoria de un K. Exactamente, bueno, pero era la avanzada. Y lo que hace este grupo de gente es promover un convenio con el Hospital de Clínicas, apoyando el desarrollo de un centro de cómputos importante en el Hospital de Clínicas que procesaba la información proveniente de las provincias para el sistema estadístico de salud. ¿Sí? Ahora, si ustedes toman los convenios de la época, que son los que están vigentes, porque años después, cuando me toca ser directora, lo que hice fue no tocar una palabra de los convenios, porque eso fue una garantía para poder hacer resurgir el sistema estadístico de salud. Lo que les quiero decir es que si ustedes toman el anexo, van a ver que dentro de las obligaciones de la Nación era darle a las oficinas de estadística de los ministerios de salud de las provincias, ¿sí?, perforadoras de tarjetas, clasificadoras de tarjetas, ¿sí? O sea, esa era la tecnología. De manera tal que cuando, años después y recuperada la democracia, me nombraron directora de la Dirección de Estadísticas de Salud, en diciembre del 83, sí, cuando se recuperó la democracia, era presidente Alfonsín. Yo lo que les quiero decir es que en esos años yo pasé con un perfil muy bajo haciendo una tarea absolutamente técnica. Pero ¿qué pasó con el sistema de información durante la dictadura? Bueno, fue terrible, porque fue el desmantelamiento de todo lo que habían hecho este equipo dirigido por Ferrero, después coordinado por José Carlos Escudero y después por Evelia Comini. Fue el desmantelamiento total. ¿De qué manera? No se le decía a las provincias que no mandaran la información. Las provincias lo mandaban, porque realmente el plan de capacitación con que nació ese sistema estadístico fue realmente muy eficiente y eficaz. Y en todas las provincias había, a nivel de técnicos y auxiliares de estadística, gente que le habían enseñado los procesos rutinarios y que los hacían y los hacían, los hacían, más allá de que no estaban los interlocutores, que eran quienes los habían formado. Yo quiero decirle que el alma mater del plan de capacitación del sistema estadístico fue Evelia Comini. Más, la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina era un anexo de la Secretaría de Salud y parte del equipo de Ferrero se instala en la Escuela de Salud Pública, por supuesto pagados por el Ministerio, con cargo del Ministerio, para ejecutar ese plan de capacitación que tiene de coordinadora en la Escuela de Salud Pública Evelia Comini. ¿Sí? Después se vuelve al Ministerio a reemplazar a Escudero y asume la dirección, que evidentemente está muy poco tiempo porque en el 66 tiene que irse del país. Lo que se hace es no procesar la información, ¿sí? Recibir la información que las provincias procesaban, no procesar, sacaban un boletín así con algunas estadísticas, que era fundamentalmente la estadística de mortalidad infantil, alguna cosita vinculada a consultas y demás, pero digamos que la información que mandaban, que era muy rica y provechosa, no se explotaba ni se procesaba. Más aún, se da una orden oral, no escrita, que las variables sociales, porque esta gente era tan de vanguardia, que si ustedes toman los formatos con que se
se recolectaba la información. Estoy hablando de los años 68 en adelante. Los formatos donde se recolectaba la información, tanto de hechos vitales como de los de las actividades que se desarrollaban en los sistemas, en los servicios de salud, el nivel de instrucción, la ocupación, estaban exactamente como las que tuvimos que discutir a partir de la década de los 80, comenzando nuevamente la discusión. Entonces la orden fue que no se levantara esa información, que se dejara en los formatos porque había compromisos internacionales, ¿no? Pero que no se levantara esa información y que si las provincias la mandaron no se procesara, ¿sí? Eso implicó una ardua tarea en la década del 80, que fue recuperar primero la confianza de la gente de provincia que trabajaba en el sistema estadístico y recuperar la información. Después que logramos todo eso, recién empezamos la etapa de la reformulación de los sistemas. Pero en ese interín, entre el 77, que es cuando yo ya tenía casi estaba firmada mi prescindibilidad por razones de seguridad, y el 83 mi perfil fue absolutamente bajo, encerrado en una oficina donde solo hacía una tarea técnica. Lo que, por características personales, yo no me dejaba doblegar, sabía positivamente que el enemigo era muy fuerte, entonces las patriadas que yo había hecho antes no estaban para hacerlas. Pero fuera del horario de oficina es donde empiezo a buscarle la vuelta y yo digo, a mí esto me gusta, y yo soy socióloga, o sea, yo puedo darle una orientación a mi trabajo diferente, pero para eso tengo que formarme. Y como estaba trabajando en información, no en la oficina de estadística, en esta comisión que hizo un catastro nacional de recursos, se me ocurrió que era bueno para mi formación hacer una especialización en sistemas de información, que el agua fuera, que pasa absolutamente desapercibida. ¿Dónde lo sé? Es un curso de especialización que había dictado en ese momento la Facultad de Ciencias Económicas para graduados universitarios. El profesor se llamaba Ingeniero Salgado, realmente era un especialista en sistemas de información muy interesante, y a pesar del momento que se vivía, hacía muy interesante las clases, con lo cual, digamos, yo siempre tenía un lugarcito donde poder pensar y sentirme de manera diferente, ¿sí? Porque si no, la vida en esos años era terrible, o sea, no había librería, en la librería no había libros, tema que todavía no puedo superar, mi marido tuvo que quemar libros, discos y demás en la casa de mi madre, porque bueno, buscaban a familiares míos, yo estaba ahí en una situación muy difícil, tema realmente muy difícil. Entonces recuerdo que en esos años la única satisfacción que podíamos tener, gente con la formación política que teníamos mi marido y yo, era cuando cobrábamos ir a Jaros y comprábamos alguna cosa rica en la rotisería de Jaros. Pero no había otra, y tratar de conocer qué pasaba con los que viajaban y venían y nos traían información del exterior sobre lo que estaba pasando, digamos, sabíamos lo que estaba pasando, sabíamos de los campos de concentración, todo eso lo sabíamos perfectamente. En ese sentido, digamos, cuando después de la derrota de Malvinas y que al gobierno militar no le queda otra salida que llaman elecciones, yo hablé de quienes marcaron mi formación en la carrera de sociología. También tendría que ser justa y generosa de decir que personas como Isabel Molinero, a quien le agradezco la vida, porque después me di cuenta que mucha gente en mi situación no estaba, ¿sí? No solamente le agradezco el trabajo, sino le agradezco la vida. Ella marcó un hito importante en mi formación dentro de la Secretaría de Salud, Jorge Mera en su momento. Ellos no estaban en la Secretaría, estaban afuera de la Secretaría. Neri,
Bueno, obviamente Escudero no estaba en ese momento, pero reconozco que esa agenda que me perdí en la oficina de Escudero marcó un hito. Me hizo ver que la salud no era lo que yo veía, que había gente que pensaba de manera diferente. Después tuvimos en esa primavera camporista un excelente diálogo. Yo seguía en la dirección de planeamiento y ellos estaban al frente del sistema estadístico con Hamilton, con Escudero, pero duró muy poco eso. Duró muy poco, vino esos años terribles y bueno, en algunos reductos de la universidad por ahí se convocaban estas figuras que eran importantes en la salud pública, que estaban en el país, pero que no podían trabajar en el sector público, como Neri, como Mera, por poner algunos nombres, como Canitró, por poner algunos nombres. Y entonces siempre tenía alguna escapadita, que era hacer alguna actividad docente, chiquita, escondida, que no se notara mucho, y justo en la Facultad de Arquitectura se arma un grupo chiquitito, absolutamente desapercibido y de muy bajo perfil, en los que estaban estas figuras que yo les nombré y que trataban de pasar absolutamente desapercibidas, y que empezamos a trabajar en temáticas vinculadas a la salud pública, ¿sí? Obviamente en una isla, pensando en un futuro que no sabíamos cuándo se iba a dar. Y bueno, en un momento dado Neri empieza a decir, ¿qué les parece si nos reunimos fuera de acá para poder charlar? Pues en la universidad no se podía charlar, realmente. La universidad que yo conocí no era esa. No había un cartel, no había nada. ¿Sí? Era una tumba. Y entonces empezamos a reunirnos en el estudio de un arquitecto, Carlos Quaglia, que también había trabajado en la Dirección de Planeamiento de la Secretaría de Salud. Yo les quiero decir que cuando íbamos a esas reuniones a charlar, me costaba mucho entrar con mi marido. Yo tenía mucho miedo. O sea, yo tenía miedo de que nos vieran, miedo. Siempre era viernes a la noche. Y hablábamos de cualquier tema, porque en realidad lo que entiendo que motivó a este grupo era poder hablar y sacarnos el miedo, que no era fácil. Y bueno, así estuvimos mucho tiempo, hablábamos de cualquier tema. Hasta que, claro, cuando se produce el llamado a elecciones, Neri era, además de un profesional, un político. Y entonces dice, ¿qué les parece si ahora hablamos de salud? Yo quiero decirle que en ese grupo estaba mi marido, que era ingeniero, que no tenía nada que ver con la salud. Mi marido era ingeniero especializado en metalurgia y se dedicaba a la producción, trabajaba en la producción de aceros especiales, trabajó en todas las acerías que hubo en este país. Pero bueno, él venía porque también era un dirigente político que estaba truncado y que tenía interés de hablar. Y entonces, bueno, cuando Nelly dice, ¿por qué no hablamos de salud? Ahora, quiero decirles que el grupo era un grupo era muy heterogéneo. Bueno, por empezar estábamos nosotros. Y entonces, bueno, se tomaron distintas temáticas de salud y casos como mi marido y demás. Había algunas personas del área de salud que decían, ay, no, basta de hablar de salud, como que está. Nosotros vamos a hacer acción política. A ver, ustedes trabajan en salud, nosotros en acción política. Y bueno, obviamente Neri estaba trabajando con el doctor Alfonsín. Neri era radical, es radical. Y en un momento dado me acuerdo que dijo, ¿quieren conocer a Alfonsín? Y yo realmente, no sé si decirlo, que quede en esto, yo decía a mi marido, arriesgamos, porque había mucho miedo, arriesgar no ir a un lugar para ir a ver un radical, yo decía a mi marido. Y vamos. Entonces, el lugar para conocerlo era un club de bridge que está en la calle Ayacucho, donde un radical que era socio, esos clubes cerrados de 50 miembros, le iba a prestar el lugar Alfonsín para que nos diera una charla a este grupo heterogéneo que trabajaba o le importaba la salud. Y entonces yo me acuerdo que había que entrar a las 10 de la noche, ni un minuto antes ni un minuto después, el que llegaba antes tenía que caminar y no pararse ahí.
y una cosa así, empezaron a entrar gente muy elegante, los socios del club, y yo dije, estamos equivocados, nos metimos en otro lugar y en un momento dado nos hacen pasar, nos llevan a un saloncito y seguíamos, que son unas 30 personas, y aparece ahí el doctor Alfonsín. Y yo le decía a mi marido, vamos, no. La situación en la que estamos, en un lugar que no conocemos. Y bueno, una persona que estaba ahí, bueno, estaba Roulet, del que después fue secretario de la Función Pública en la gestión, Elba Roulet, que fue vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, una persona, no sé quién, le dijo, doctor, me quiero ir porque tengo miedo. Y entonces, que así estábamos todos. Y él empezó a hablar sobre el miedo, sobre lo que él pasaba, y evidentemente como político seductor, y evidentemente en ese momento se nos fue el miedo, escuchamos todo. Y bueno, después Gianneri empezó a trabajar como equipo de salud. Y bueno, nosotros apoyamos ese trabajo y se produce la elección de octubre del 83, donde gana Alfonsín. Y bueno, un mes antes de que asumiera el nuevo gobierno, el entonces secretario de salud, todavía el gobierno era un gobierno militar, estaba Viñone como general, me llama y me dice a mí, que era una persona escondida que hacía tarea técnica, que estaba acéfala la dirección de estadística y que alguien le había dicho que yo era el perfil para ese cargo. Y yo dije, yo tengo que contestar en 2 segundos que no. Y entonces le dije, discúlpeme doctor, yo no soy el perfil para ese cargo, segunda vez que lo repito en mi vida. Entonces me dijo, bueno, está bien, quedará para el próximo gobierno cubrir ese cargo. Y la verdad que yo no pensé que Neri me iba a llamar para ocupar ese cargo. Y me llama así cerca de la Navidad del 83. Y ahí empieza la tercera etapa de mi historia. ¿Con qué proyecto entras ahí cuando vos entras con la raíz? Lo que me pide... ¿Cuál sería el proyecto técnico, político, más técnico? Yo, más bien, más técnico. Lo que me dice Neri cuando me convoca es, bueno, estaba como director de planeamiento. Yo quería volver a la dirección de planeamiento, porque después me di cuenta a lo largo de la vida de que si bien yo fui buena y soy buena para la investigación, yo soy buena para, no lo digo soberbiamente, ¿no?, para la gestión, y eso me lo dio el planeamiento, que también tengo que agradecer a las personas con las que trabajé, entre ellas Vilma Zipper, que fue mi coordinadora, que era una arquitecta, es una arquitecta formada en planificación, una urbanista. Realmente el ingeniero Fernández Balmaceda, por nombrar algunos, que me marcaron en la formación en planeamiento. Y ahí, cuando yo me fui formando en planeamiento, antes de la experiencia que les cuento de posterior al 76, yo me doy cuenta que si bien yo renegaba, estaba en el medio de dos aguas sin definirme, el planeamiento o la planificación y la gestión era un tema que a mí me interesaba y que además era un tema que me resultaba fácil hacerlo, que tenía claridad de cómo se articulaba una gestión para lograr un objetivo, etc. Entonces, lo que me pide Neri es que yo revitalice esa oficina y que ponga al día la información. Entonces yo le digo, bueno, no hay recursos, necesito contar con un equipo de gente que me ayude, y además está todo desmantelado, no se sabe dónde están los archivos. Yo les quiero decir que encontrar las tarjetas, las cintas, estoy hablando de esa época, fue una tarea ímproba. En el gimnasio del ministerio había cintas, tarjetas, bibliografía. En el hospital de clínicas, porque estaba el centro que ya había dejado de procesar para el ministerio, en todos lados se encontraban cosas. Así que lo primero que tuve que hacer es catalogar lo que existía
para poder ordenar y definir una estrategia para lograr ese objetivo. Entonces, realmente lo que le planteé es que en las condiciones no, era imposible recuperar digamos, la información que había llegado del 76 al 83. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, hagamos un corte y que se recupere la información del 80 en adelante. ¿Y por qué el 80? Porque el 80 coincidía con el censo de población. Y bueno, ahí, digamos, la estrategia era para el ministro, la estrategia era recuperar la información. Sí. Tuvimos que diagramar el trabajo en tres dimensiones que debían realizarse en forma simultánea. Por un lado, hacer un control patrimonial de lo que había, ¿sí? Encontrar los archivos, porque las provincias decían que los habían mandado. Bueno, esto implicaba encontrar tarjetas perfoverificadas, cintas, en distintos lugares del ministerio, en el gimnasio, en el hospital escuela, en el hospital de clínicas. Entonces me acuerdo de mesas grandes donde se iban poniendo las cosas, y fue una tarea de la arquitecta Zipper, que fue mi maestra en planificación cuando entré a la secretaría, quien se ocupó del control patrimonial, es decir, clasificar todo. Y obviamente no había computadora, pero como arquitecta tenía mucha facilidad para hacer tablas y gráficos. Entonces lo que ella hizo fue, por cada contenido de información, la cobertura que había, digamos, por provincia y por año. Por supuesto, no estaba todo completo, había años incompletos y demás. La postura de Neri es que en algún momento que el ministerio tuviera recursos, se iba a hacer un trabajo de recuperar la información interrumpida desde el golpe hasta el año 80. Nosotros nos ocupábamos del 80 en adelante. Además, también había un problema. En el año 79 se cambia la clasificación de la octava de internacional de enfermedades, de la octava a la novena, lo cual también eso introducía un ruido en la recuperación. O sea, nosotros tomamos del 80 en adelante, en donde la información de causas de muertes o de diagnósticos de egreso, de diagnóstico de consulta, ya se procesaban por la novena revisión. Eso lo coordinó la arquitecta Zipper, y me acuerdo que bueno, llegó a un estado de situación en donde, bueno, se dijo, todo esto es lo que hay. Obviamente no existía la totalidad de los contenidos para todas las provincias, o si lo había, para todos los años, o si lo había, para todos los meses del año. Y por otro lado, pedimos apoyo al INDEC. O sea, yo crucé a la oficina del INDEC y también encontré gente muy valiosa que quisiera rescatar a la licenciada Lelia Cerveto, que era la directora del Sistema Estadístico Nacional, y a Luis Beccaria, que era el director nombrado por el gobierno democrático como director del INDEC, que me brindaron todo el apoyo para que, mientras lográbamos nosotros la autonomía de procesamiento de datos, o sea, tener medios computacionales para poder procesar la información, el INDEC nos procesaba, de acuerdo al plan de tabulados definido por nosotros, los archivos enviados por la provincia, ¿sí? Y esto duró unos 4 o 5 años, porque no fue tan sencillo. Mientras tanto, nosotros buscábamos medios computacionales. Ya para ese entonces empezaba a insinuarse las computadoras personales, ¿sí? Pero la primera etapa, nosotros buscamos computadoras donadas. Me acuerdo que nos donó una el secretario de Acción Cooperativa, el socialista Polino, que encontró en un paquete sin abrir, y dijo, yo se la fui a pedir prestada, y me dijo, ¿qué se la voy a prestar? Se la doy. Y entonces me la dio. Otra computadora que me dio el centro de cómputos del ministerio. El ministerio era el Ministerio de Acción Social, y había un centro de cómputos que se llamaba CUPED, dirigido por el ingeniero Mendiburu, que después terminó siendo el centro de cómputos del ANSES. Entonces, lo que conseguimos con estas dos computadoras era conectarlas al centro de cómputos del ministerio y procesar desde la dirección
pero utilizando el mainframe de este centro de cómputos. Esa fue una etapa. Yo les quiero decir que las primeras computadoras, para los que no conocieron, eran a cassette. Y bueno, era de un solo cassette, de dos cassettes. Hasta llegar al disco rígido pasaron unos cuantos años. En ese interín, quiero decirles también que la tercera línea, digamos, una era recuperar el patrimonio de la información, ¿sí? Clasificarlo, que eso lo hizo la arquitecta Zipper, a través de este centro de cómputos del ministerio se pasó a un soporte computacional y se hizo una doble copia. Una que se guarda en el ministerio y otra que es en nuestra oficina y otra que se guarda en el Banco Nación, con la idea de decir, si alguna vez vuelve a pasar lo que pasó, que alguien no tenga que hacer todo lo que tuvimos que hacer nosotros, de buscar las cosas. Y la tercera línea de trabajo en simultáneo era ganarse la confianza de la gente del interior, la que había seguido trabajando como si le pidieran las cosas aunque nadie se las pedía, porque obviamente no nos conocían y podían vernos como otros más del nivel nacional que no viene a construir sino que viene a destruir. ¿Y cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron? Empezaban a venir los argentinos que se habían exilado, ¿sí? Entonces Ferrero promueve en el ministerio, Oneri le pide a Ferrero, no sé cómo fue la cosa, de que se hicieran jornadas de discusión del sistema de información. Ferrero le pide que sea regional, se invita a los uruguayos, se invita a los paraguayos y a los chilenos. Pero a los argentinos nos ponen en un grupo. ¿Sí? Los grupos de trabajo eran por nacionalidad en el Salón de la Bandera. Neri le da el Salón de la Bandera. Y fue una cosa muy difícil para el grupo argentino. Los otros trabajaban y se iban a pasear por Florida porque terminaban. Y nosotros, en lugar de discutir sistemas de información, empezamos a discutir qué hizo cada uno. ¿Y por qué te fuiste? ¿Y por qué te quedaste? Yo quiero decirles que fue una etapa muy difícil. Hasta que alguien le avisó al ministro que el grupo argentino no avanzaba, que pasaban, ya estábamos por el día miércoles, no habíamos hecho nada, seguíamos discutiendo, y entonces nos mandó a Perrone a ver si moderaba, y bueno, terminamos aceptando que era una discusión absurda, que todos habíamos sido víctimas, todos, y que las víctimas más grandes eran los desaparecidos, porque nosotros teníamos el privilegio de estar vivos, ¿sí? Entonces, ese taller fue importante para empezar a pensar cómo podíamos hacer con un esquema parecido a ese, pero con el interior, con las provincias. Y empiezan a venir. Y entre las personas que vienen al país es Ebella Comini. Y entonces Neri la nombra para la Dirección de Estadística. Yo me acuerdo que le dije, mira, Ebe, yo te dejo el cargo a vos, porque vos fuiste la directora. Yo te lo dejo a vos y yo colaboro con vos. Y entonces ella me dice, no, porque yo lo pasé bárbaro, yo pude hacer cosas maravillosas en Brasil, yo voy a trabajar para apoyarte a vos. Y bueno, hicimos una disposición interna y la nombramos asesora. Entonces con Ebe Giacomini empezamos a elaborar la estrategia de talleres sobre sistemas de información que tuvieran por objetivo, desde ya, discutir sistemas de información, pero fundamentalmente mejorar la relación con la gente. Y así empezamos a ir a provincia por provincia, todo en simultáneo. O sea, recuperar la información, el INDEC nos procesaba, buscábamos medios computacionales como podíamos. Que yo, Eva inventaba trabajos que hacíamos para la OPS, obviamente no los cobrábamos, la OPS nos daba elementos computacionales. Me acuerdo que el primer disco rígido, que fue el premio que nos dio la OPS por un trabajo que hicimos sobre estadística de adolescentes, se lo dieron a Ebe, y Ebe lo traía más o menos como algo que venía de otra galaxia, ¿no? Que cuidado que no se rompiera. Pero eso, en simultáneo íbamos a las provincias, talleres de sistema de información, se discutían. Ebe fue realmente una compañera admirable, y yo quiero decirles que nunca existió competencia. Yo, a pesar
la diferencia de edad y las historias distintas, fuimos hermanas. Y Evi me apoyó, después se jubiló, siguió trabajando. Evi dijo, vamos a tener que armar comisiones de trabajo en el nivel nacional para que los técnicos importantes del país puedan apoyar la recuperación del sistema estadístico, y hace un borrador de resolución que crea la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades, que sale por resolución ministerial del año 85. Hoy es un centro nacional de referencia, y en este momento estamos elaborando los términos de referencia porque después de casi 30 años de trabajo, 27 para ser precisos, la OPS propuso a OMS que sea considerado centro colaborador. No sé si lo lograremos, estamos elaborando los términos de referencia, pero eso fue una idea de IBE, de cómo apuntalar al sistema estadístico del nivel nacional con los mejores profesionales del país, y por otro lado íbamos a las provincias con los talleres de sistema de información. Todo esto fue una tarea ímproba, agotadora, que empezó a rendir frutos, yo ya les diría, por el 87. Por el 87 ya la gente de provincias, que tenía su mística, puso su mística al servicio, y más que al servicio, en colaboración con el equipo nacional. Nosotros nos pusimos la camiseta de esta gente y asumimos la misma mística. Y recién ahí, cuando pudimos desprendernos del INDEC y teníamos nuestras primeras computadoras, aunque estuvieran conectadas al centro de cómputo del ministerio, empezamos a visorar una estrategia que yo había escrito en muchísimos documentos y que me valía las cargadas del equipo, que era la autonomía de procesamiento de datos. Entonces decía, Marconi cada vez que escribe algo pone una oración sobre la autonomía de procesamiento de datos. La autonomía de procesamiento de datos fue lenta. Nos pudimos desprender del centro de cómputos, logramos con algunas PC y un ingeniero que nos puso el doctor Carlos Ferrero, que había vuelto al país, se había retirado de OPS y también había sido nombrado director por becaria dentro del INDEC. Nos pone al servicio este ingeniero muy joven, que era un ingeniero realmente de los ingenieros, no de escritorio, de los que estaban tirados en el piso con cables. Y ustedes entraban a nuestra oficina y era un caos de cables porque Pablo estaba tirado en el piso y conectaba una máquina con otra para aumentar la potencialidad. Con eso logramos procesar solo nosotros y sin la asistencia de nadie los datos. Pero para las publicaciones teníamos dos terminales que se decían bobas, que eran dos terminales colocadas al centro de cómputo del ministerio, donde capacitamos a dos personas para que pudieran diseñar las publicaciones que nosotros elaborábamos. Eso duró así hasta el año 98, en donde, cuando los centros de cómputos empezaban a prepararse para el efecto famoso del año 2000, deciden cortar los lazos de este usuario que era pequeño y que realmente molestaba dentro, ya era el centro de cómputos del ANSES. Ahí, bueno, tuvimos que ingeniárnosla para con nuestras computadoras reprogramar las publicaciones y seguir haciéndolas. Y recién, en la primera mitad de la década de los 2000, es donde realmente se consolida la autonomía de procesamiento, en donde un proyecto que había empezado en la década del 90, pero que estaba realmente demorado, en donde un programa que tenía la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, con financiamiento externo del Banco Mundial, el PROMIN, debía darnos asistencia técnico-financiera para el fortalecimiento del sistema estadístico de salud. Y es entre esos años, prácticamente 2004-2005, donde realmente la oficina es equipada como corresponde, y lo mismo todas las oficinas provinciales de estadísticas de salud. A partir de ahí ya, del propio presupuesto, nosotros, no es un presupuesto grande, es un presupuesto chico, pero todos los años vamos mejorando el sistema informático, o comprando computadoras cuando una computadora ya es obsoleta o no tiene arreglo, impresoras y demás,
De manera que esa estrategia de los 80 de la autonomía de procesamiento de datos, tengo que reconocer que recién la logramos en el sentido estricto del término, pero austeramente. Tampoco crean que a nosotros nos sobra este equipamiento informático, pero tenemos equipamiento informático para la autonomía de procesamiento recién después del 2003. ¿No? ¿Cómo ves? Digo, bueno, perdón, cuando logramos esto en los 87, que ya la gente de provincia nos habían considerado parte de su equipo, habíamos recuperado toda la, ya de los 80 en adelante, habíamos empezado a poner al día toda la información, recién ahí nos largamos a revisar los subsistemas que integran el sistema estadístico y reformularlos. Primero fue Vitales, que nos llevó casi 10 años, lo hicimos en forma conjunta con el INDEC y todas las provincias, se implementó en el 2001, y después el subsistema de estadísticas de servicios, que comenzó en el 2002-2003, y lo pudimos implementar para los hospitales con internación en enero del 2005 y para los sin internación en enero del 2008. Yo quiero decirles que una tarea ímproba fue recuperar la información social. ¿Sí? Porque realmente esta medida terrible del gobierno militar de que la información social no se recolectara, y si se recolectara no se procesara, hizo que estos equipos provinciales tan valiosos, que siguieron rutinariamente aplicando lo que habían aprendido, obviamente no tenían el incentivo sobre la importancia de esa información. Entonces, esos talleres que hacíamos en la provincia, además de ganarnos la confianza, era discutir la importancia de esas variables, ¿sí? ¿Sí? Era introducir el nuevo paradigma de salud, que no era sencillo. Y entonces era muy difícil, porque digamos, por lo general había rechazo, decía, ¿para qué? ¿Para qué la ocupación si la mayor parte de las mujeres van a decir ama de casa? Y entonces esa era una respuesta muy común, y bueno, un día dije, bueno, saquemos la causa de muerte, porque si el problema es la calidad del dato, en ese momento, en los 80, la mal definían un 30%, así que si es por un problema de calidad, saquemos la causa. No, la causa de muerte es importante, entonces no, discutamos, no es un problema de calidad. Discutamos para qué sirve, ¿sí? Y bueno, se fue ganando esa conciencia, y después, bueno, ya en la reformulación de Vitales y de las estadísticas de servicios, digamos, se trabajó conjuntamente en la categorización de las variables, en las que eran comunes con otros sistemas estadísticos que integran el Sistema Estadístico Nacional, o con los censos y las encuestas de hogares del INDEC de manera conjunta. De manera tal de que los procesos son homogéneos en todo el país, la codificación y categorización de las variables comunes dentro del Sistema Estadístico Nacional son las mismas, los códigos que se utilizan, tanto geográfico, para ocupación o demás, son los que diseñó y elaboró el INDEC, y la única clasificación propia, digamos, del sector salud es la clasificación internacional de enfermedades. Y creo que me he ido por las ramas. A ver, queriendo sintetizar tanto. ¿Por qué sería bueno, poder cerrar una primera parte y después? Para cerrarla, te digo que si volviera a vivir, sí, transitaría exactamente la historia que te acabo de contar. Perfecto. ¿Y qué reflexión haces vos sobre la evolución de los sistemas de información en salud? Porque vos partiste, hiciste referencia a aquella experiencia de la encuesta de salud, que realmente, si uno ve todo lo que, es, que hay, la amplitud, es de una riqueza que con muy poco soporte informático. Sin embargo, si vos ves lo que hay de sistemas de información en el país, aparte de Vitales, tenemos muy poca información, no solamente en el Ministerio Nacional, sino en los provinciales, en el PAMIS. Entonces, ¿cuál es tu lectura como experta en el tema? ¿De qué ha pasado? ¿Por qué? Porque tecnológicamente tenemos muchísimas más posibilidades de procesamiento. A ver, la tarea de vanguardia en cuanto a la concepción y a la ejecución de ese grupo que te hablo de los años 60 y que estuvo más o menos hasta el golpe del 76, es irrepetible, es única y irrepetible. O sea, es imposible comparar que gente
de esa época, donde no tenías los medios computacionales que hay hoy, tuvieran esa concepción e hicieran lo que hicieron, como esa encuesta de salud tan compleja, con un esquema muestral complejísimo, con sus muestras, donde por un lado se estudiaba la morbilidad, pero por otro lado se constataba a través de la revisación, es irrepetible. Yo lo que creo es que, digamos, si vos me preguntás cómo veo hoy, es no se llegó a un sistema de información de salud. Lo que hay son sistemas, uno es el estadístico, el sistema estadístico de salud, que produce las estadísticas vitales, las estadísticas de servicios y a través de encuestas a población, información sobre cobertura, utilización y gasto en servicios de salud. Y después tenés sistemas en programas o paralelos, ¿sí?, que pueden estar dentro de un programa de salud o pueden estar aparte, que pueden ser de naturaleza estadística o pueden no serlo. Yo en este sentido quiero ser absolutamente franca, digamos. El área de epidemiología tiene sistemas de vigilancia. Esos sistemas existen y no son estadísticos. O sea, nadie pretende que la vigilancia epidemiológica para enfermedades y efectos contagiosas, para enfermedades crónicas o lo que fuera, forme parte del sistema estadístico, ¿no? Lo que digo es que la fragmentación en la producción de información, a mi criterio, fue un hecho facilitado en la década de los 90 por el ingreso abrumador de crédito externo, que fue manejado de manera paralela e independiente de la estructura del sistema de salud. ¿Sí? Y no lo digo solo en el ministerio, en los demás ministerios, también en los servicios de salud, porque entraban a los servicios de salud de manera paralela a la estructura de los servicios. Eso generó muchísimos sistemas que, bueno, implicó un gran gasto de recursos financieros sin lograr los objetivos que se habían propuesto. ¿Sí? En ese sentido, yo creo que falta mucho por hacer, que hay una tarea muy importante, que es lograr interrelacionar lo existente, que se respete el rol que la ley 17.622 otorga a la oficina estadística de cada uno de los ministerios, que es el rol de esa oficina, además de producir información sectorial, es jugar el rol normativo que el INDEC juega en el orden nacional dentro del ministerio y ser un coordinador de la producción de información. Yo no hablo desde una postura imperialista que diga toda la información de salud tiene que estar en la oficina de estadística. No. Lo que digo es, los programas tienen que producir información para objetivos específicos y usos específicos, pero la oficina de estadística tiene que jugar un rol de coordinación. ¿Sí? En ese sentido, lo que uno puede ver es superposición de información, heterogeneidad de información, porque por ahí una variable se define de manera diferente y entonces se torna incompatible. Y después algo que lo digo a título personal, sin querer comprometer a mi equipo de trabajo, tampoco existen prioridades claras que determinen por qué un programa tiene fondos para hacer una encuesta a población en hogares cada 3 años y otro programa que tiene necesidades básicas de una información proveniente por esa misma metodología no dispone de esos recursos. ¿Sí? Nosotros las estadísticas de cobertura, utilización y gasto las hacemos a través de encuestas a población en hogares, ¿sí?, a través de convenios con el INDEC hasta el año 95 y con el Instituto Germani desde esa fecha, pero siendo un subsistema del sistema estadístico de salud no tiene periodicidad definida porque no tiene presupuesto. Nosotros todo lo que hemos hecho en materia de utilización de encuestas para estos contenidos de información ha sido a través del trabajo conjunto con otros programas
que propiciaron el financiamiento. ¿Sí? El financiamiento del trabajo de campo, porque lo que es la normatización de la etapa previa al trabajo de campo, ¿no? Desde la definición de contenidos, elaboración de los instrumentos, capacitación del recurso humano encuestador, lo hacemos nosotros. El trabajo de campo lo hace la otra institución y nos entrega la base de datos consistida, y la explotación la hacemos nosotros. Pero bueno, el pago del trabajo de campo no está garantizado con un presupuesto que nos permita establecer una periodicidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué existiendo esos recursos se ejecutan de manera fragmentada, en donde a mi criterio, para algunas áreas hay sobreabundancia de información proveniente de encuestas a población, y en otras carencias, y no me refiero a mí solo, ¿no? En este momento Maternidad e Infancia está trabajando arduamente para poder hacer una encuesta de salud y nutrición, porque la primera encuesta de salud y nutrición ya los datos son obsoletos. Bueno, y yo veo cómo pelean la búsqueda de financiamiento. Entonces, si vos me preguntás, yo lo que te digo es que hay una gran fragmentación de la información, que hay recursos que no están distribuidos racionalmente en ese sentido, y entiendo que el usuario, como podría ser vos o cualquiera de los profesionales o investigadores de la salud, se puede encontrar que falta información. Porque, digamos, no hay un plan maestro que articule. Digamos, hay un proyecto en el Ministerio de articular la información disponible a través de tecnología informática. Es un instrumento importante la tecnología informática, pero sí lo que falta es la direccionalidad. ¿Sí? Digamos, primero, ¿qué vamos a integrar en la primera etapa? En la segunda etapa, ¿qué vamos a integrar? En la tercera, ¿qué vamos a integrar?